es amor. No dejar de vivir la alegría que da la ilusión. No, no, no. Mis comienzos musicales, tengo el recuerdo de chico, con mi primo teníamos como una, habíamos armado como una radio así media loca que bailábamos y cantábamos en Super Usina. Y después, bueno, cuando terminé el secundario me fui a Rosario a estudiar música y después ya estudié un poco más, empecé estudiando canto, ahí en la UNR estuve un par de años haciendo canto lírico. Me gustaba, pero no era lo mío. Y después también, paralelamente, empecé a estudiar percusión ahí en el Sindicato de Músicos, en Musimedios, con Juancho Perone, que es un genio para mí, un referente. Y bueno, y fue de la mano también el canto con la percusión. Encontrar
Bueno, la música escuché siempre de chico, tuve la suerte que Cacho, mi viejo, él siempre estuvo en la gastronomía y siempre estuvo en la noche, digamos, en los negocios de la noche y siempre compró muchos discos, siempre había muchos CD en casa. Tengo recuerdo de escuchar, no sé, Queen de chico, se escuchaba música en casa, mucha música variada y bueno. Eso, de chico como que al principio la adolescencia fue más rockera, mi adolescencia fue más rockera y después cuando me fui metiendo en la música me fueron llegando cosas así como me gusta mucho lo latinoamericano, me gusta mucho lo flamenco, la rumba, esa música. Me acuerdo con Seba, que es el guitarrista de La Ilusión, nos llegó un disco de Paco de Lucía, un guitarrista tremendo de la trova, digamos, flamenca y bueno, esas son las cosas que más me gustan o lo que más me llega es la música gitana, me gusta mucho la salsa, la verdad que me gusta mucho música y también escucho música nada que ver, digamos, en casa, no sé, me gusta Andy McKay, un guitarrista que toca la guitarra solo y le pega a la guitarra espectacular, hace la melodía y va haciendo la rítmica, no, la verdad que me gusta escuchar mucha música. Hoy canto porque estoy con vos. Siento el ruido de todas las cadenas que se acaban de romper. La vida se nos va en un segundo, más vale que te apure. Bailando quiero cantarle al mundo lo feliz que vos me haces.
Hoy hablábamos con unos amigos de por ahí de jugársela por los sueños o por dedicarse a una profesión o tratar de ser, de buscar la felicidad, digamos, siempre estoy en esa búsqueda de la felicidad misma, que creo que va de la mano con hacer lo que a uno le gusta y le hace bien. Y bueno, creo que pasa por ahí todo. Porque acá en el río es alegría, no hay tiempo para el dolor. Bueno, sí, esta lo que tiene, va repitiendo un loop, es una secuencia que se repite. Cuando vos lo apretás, tiene que ser perfecto, ¿no? Entonces, todo lo que vos decís se repite. Todo lo que vos decís se repite. Todo lo que vos decís se repite. Tiene varias opciones que están interesantes. Tiene una que vos lo apretás el botón y como que habla al revés. Yo me estuve estudiando ahí mi nombre, parece que suena medio árabe. Sería, a ver si me acuerdo. Oinegue a Getro. Ordeja. Eugenio. Ordeja. Queda más Eugenio. Ordeja. Dale, y bueno, un sinfín de cosas se pueden hacer. No sé, me acuerdo que había hecho una chacarera con risas. Era algo así, me acuerdo.